También la charla de hoy es la familia, el inicio de la transformación. Ok, ahora, ¿por qué yo quiero hablar de familia? Porque nosotros como sociedad en nuestro tiempo, la familia ha sido atacada de una forma que nosotros todos vemos, tanto en la parte del aborto como en la parte de los movimientos ideológicos en contra de lo que es hombre, mujer y sus hijos. Hemos visto un ataque súper fuerte y la iglesia muchas veces, la iglesia asume una posición de supuesta compasión y decir no, está bien, no, no está bien. Pero para eso nosotros como iglesia necesitamos entender o traer a nuestra memoria, a nuestra mente, el entendimiento correcto de cómo transformar nuestra acción de acuerdo a nuestra familia, ¿ok? Entonces abre ahí por favor tu Biblia en Génesis capítulo 1 versículo 26 al 31. Vamos a leer el relato de la creación. Génesis 1 26 al 31 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y hembra, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Anota esa parte: bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ahora, aquí yo quiero que entiendas algo. Dios, cuando creó todas las cosas, le dijo: era bueno. Pero cuando creó el hombre y la mujer, Dios dice: es bueno en gran manera. Eso aquí es fundamental para que entendamos cuál es el corazón de Dios para la familia. Porque ninguna otra criatura de Dios en la tierra tiene la misma forma que el ser humano. Para Dios no es ser humano igual a otra criatura, es el ser humano. El ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Anota eso. Y aquí yo entiendo el amor por los animales, entiendo el cuidado que tenemos que tener con la naturaleza de Dios, pero no, los animales no son hechos a la imagen y semejanza de Dios. El hombre es, el ser humano es. Ahora, déjame hacerte una afirmación que tal vez te pueda crear un choque, ¿ok? Mira, la familia como entidad antecede a la iglesia, ¿verdad? Si tú entiendes, Dios primero crea la familia. Y si tú piensas un poquito más allá, la iglesia es la parte de la redención y solo es necesaria porque hubo la caída de Adán. Por eso Jesús, como segundo Adán, viene y restaura todas las cosas a través de la iglesia. Pero imagínate que Adán y Eva no hubiesen caído en pecado. ¿Me están entendiendo a dónde quiero llegar? Es decir, la familia siempre tuvo la autoridad de Dios en la tierra. Mira, Dios creó la familia como la mejor plataforma para que el reino sea expandido. Te voy a explicar ahorita. Mira, el Edén, el jardín, era la expresión del cielo en la tierra. Era la expresión del reino de Dios aquí en la tierra. Eso tienes que entender. Cuando Dios crea el jardín, Dios pone hombre y mujer para gobernar al jardín. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que Dios pone la familia como administradora de los recursos del reino. Es eso lo que Dios está haciendo. Dios pone la familia como administradora
de los recursos del reino. Ahora, la familia, la Biblia va a decir que la familia, repite conmigo, la familia. O mejor, escribe aquí en el chat, la familia. La familia disfrutaba de la intimidad con Dios. Porque la Biblia dice que Dios bajaba a tener tiempo con ellos, que Dios conversaba con ellos. Entonces, ellos, hombre y mujer, disfrutaban de intimidad con Dios. Ahora, lo más interesante es que Dios puso su esencia e identidad completa en la familia. Te voy a explicar eso. Cuando Dios hace la creación del mundo, cuando Dios está creando el mundo, todo fue creado por el sonido de su voz, por la palabra. Cuando Dios habla, cielo, noche y día. Cuando Dios habla, mares, firmamento. Cuando Dios habla, plantas, aves, animales. Cuando Dios habla, esas cosas se ponen en lugar. Trae orden. La voz de Dios trajo orden al caos. Pero ahora, cuando Dios va a crear al ser humano, Él se agacha, o sea, Él se pone en una posición de formar y Él dice: hagamos. Él llama ahí a Jesús y al Espíritu Santo y forma del barro al ser humano. Y ahora todo lo que era caos, que fue ordenado, Dios dice al ser humano, a la familia: sopla el Espíritu sobre ellos, tengan vida. Y ahora Él dice a la familia: ustedes van a cuidar del orden que yo traje. Entienda, ustedes son responsables por mantener el orden que yo traje. Porque por la palabra Dios crea, pero con las manos Él forma el ser humano y pone su autoridad, pone su esencia, Dios formando la familia y poniendo su esencia en la familia para gobernar o mantener el orden que Dios había traído en medio al caos. Entienda aquí, ese es súper fuerte. La familia tiene el poder, la autoridad de mantener el orden de Dios. ¿Me están entendiendo? Eso tienes que entender. Ahora, lo que sucede aquí es que la familia, vimos y sabemos que hay la caída, hay el pecado. Y lo que sucede aquí, que ahora que la familia cae, es que la mujer fue persuadida por la serpiente, y el ser humano, y el hombre, perdón, persuadido por la mujer. Déjame proponerte algo. Aquí yo creo que muchos de nosotros tenemos una mentalidad victimista. ¿Cuál es la mentalidad victimista? La mentalidad de Adán. Porque dijo: Señor Dios, la mujer que me diste, esa fue la que me hizo caer. Te voy a decir una cosa. Adán tenía su propia responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Habilidad de respuesta. Adán cargaba esta habilidad de decir no. Pero él se dejó llevar y él tomó la decisión. Así como la mujer que puso, es un complejo adámico nuestro, poner la culpa siempre en otra persona y nunca asumir nuestra propia responsabilidad. Entonces yo te quiero proponer ahora que el ser humano, él podría haber negado, la familia podría haber negado el pecado, pero no negaron. Entonces aquí algo que es muy importante: la serpiente, que es el enemigo aquí, siempre va a tratar de engañar a la familia. Y yo te voy a proponer algo. La serpiente trató de engañar a la familia de que la familia no tenía la esencia de Dios, siendo que la familia ya tenía la esencia de Dios. ¿Anotaste eso? Anota eso. La serpiente intenta engañar a Adán y Eva diciendo: ustedes no son parecidos con Dios, por eso necesitan desobedecer, por eso necesitan comer del fruto, por eso necesitan hacer eso, para que ustedes sean parecidos con Dios. Pero ahora Adán y Eva ya eran parecidos con Dios. Adán y Eva ya tenían la esencia de Dios. Pero aquí es en donde nosotros como familia, y tú en tu casa con tu familia, necesitas entender: tu familia tiene la esencia divina. El Señor Dios puso su esencia en la familia. Y te voy a mejorar eso. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, es una familia. El cielo es una familia. El reino de Dios es familia.
Por eso Dios dice hagamos. Dios no hizo el ser humano o la familia, hombre y mujer, dice que creó. Dios no hizo la familia solo. Dios hizo la familia con la esencia de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Y a partir de la caída, ahora Dios quiere restaurar la humanidad a través de Jesús para que las cosas vuelvan a ser puestas en su lugar. Y las cosas puestas en su lugar es que la familia puede entender la esencia de Dios que carga, puede entender la esencia de Dios que fue ahí, que está ahí, para que pueda gobernar y a través de Jesús traer el orden original que estaba en el Edén. ¿Tiene sentido lo que digo? Ahora, aquí yo quiero que entiendas algo. El plan del enemigo siempre ha sido dividir la familia. Ese es el plan del enemigo. Es dividir la familia. Sea por números de divorcios, sea por traición, por pecados morales, sea por deshonestidad en la parte financiera. Siempre el enemigo va a intentar buscar una brecha para destituir la familia. Siempre. Pero el plan de Dios, el plan de Dios es la reconciliación. El plan de Dios es que hombre y mujer caminen juntos. Puedo mejorar eso un poquito. Cuando el ser humano cae, cuando la familia cae, Adán y Eva cayeron en el Edén, ¿okay? Dios libera maldiciones sobre el hombre y la mujer. Libera 4 maldiciones. Una sobre el hombre, diciendo que el hombre de su sudor iba a trabajar, ¿okay? Porque antes él tenía todo en el jardín. Él tenía todas las provisiones. Pero ahora de su sudor él iba a tener el sustento de la tierra, iba a trabajar para poder traer sustento a su familia. El número 2 es que ahora la mujer iba a ser enseñoreada por el hombre. Es decir, el hombre no era que iba a ser solamente un esposo. El hombre iba a ser el señor de la mujer. Es algo mucho más. Es una posición de esclavitud. La tercera maldición es que la mujer iba a incrementar dolores de parto. Ese es fruto de maldición. Pero ahora la cuarta, que aquí no es la maldición, sino que es la forma que Dios tiene de traer redención a esas tres cosas, que es que de tu semilla va a salir uno que va a pisar la cabeza de la serpiente. Está hablando de Jesús, porque Jesús vino y rompió todas esas maldiciones. Es decir, uno dominando sobre el otro es maldición. No es parte de lo que Jesús conquistó en la cruz. Y nosotros como iglesia hemos perdido bastante en eso, porque por una mala interpretación del hombre como cabeza del hogar, como cabeza de la mujer, mejor, porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre como la cabeza de la mujer, el hombre se ha puesto en la posición de señor de la mujer, de dominador de la mujer. Y con eso, por esa tergiversación del liderazgo del hombre sobre la mujer, nosotros tenemos ahora un otro efecto que es carnal. Es una reacción humana de la mujer queriendo dominar sobre el hombre. Ni uno de los dos va a prosperar. ¿Sabes por qué? Porque uno es tergiversación de una palabra de Dios, y el otro es un movimiento carnal que no proviene de Dios. Ninguno de los dos va a prosperar. Nosotros como iglesia deberíamos entender algo. Y aquí déjame traer cuál es la voluntad de Dios y cómo debería funcionar un matrimonio. Efesios capítulo 5 habla sobre eso, a partir del versículo 21. Habla lo siguiente: dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Y ahí habla: mujer, tú tienes que ser sumisa a tu esposo como eres a Cristo. Y de ahí viene todo un script, toda una cosa hablando del hombre como cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué significa? Aquí es bueno entender eso. ¿Qué significa el hombre como cabeza? El hombre como cabeza es el mismo entendimiento de Jesús como cabeza de la iglesia. Es decir, el hombre
tiene que manifestar amor incondicional a su esposa. El hombre tiene que vivir a partir de un lugar de una entrega sacrificial. Y el hombre tiene que servir a su esposa. Entienda, liderazgo, hombre como cabeza, es tener el liderazgo de la casa, el liderazgo de la familia. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero ahora, el liderazgo del hombre es el mismo liderazgo que Jesús, que es el servicio, que es una entrega sacrificial y que es un amor incondicional. El hombre le lidera a la mujer, eso es bíblico, pero ahora a través de esas tres cosas: el hombre provee, el hombre es el sacerdote del hogar, el hombre trae la visión también para donde están yendo. El hombre tiene una misión, pero ahora la mujer entra como la ayuda idónea, ¿ok? La ayuda idónea que está en Génesis también cuando Dios hace la creación. La palabra ayuda idónea, la expresión ayuda idónea, es la persona que señala el peligro. Es decir, yo entiendo algo. La Biblia dice que la mujer sabia edifica el hogar. La mujer carga ya en sí, creo yo, una esencia de Dios de sabiduría, y el hombre de liderazgo. Por eso los dos se complementan, por eso los dos llegan a un lugar juntos, ¿ok? Pero ahora aquí es la que está bajo el liderazgo del esposo, que se entrega sacrificialmente a ella. Por eso la mujer es sumisa al hombre por el fruto de lo que el hombre hace. Entienda, la sumisión es producto de amor. La sumisión es producto de amor. Ahora hay un tercer punto aquí, porque el tercer punto dice que tenemos que someternos unos a otros. En la familia hay que haber una sumisión del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Claro, el hombre es la cabeza, la mujer sumisa al hombre, pero hay que haber una sumisión mutua. Eso está escrito en tu Biblia, en Efesios capítulo 5. Y la sumisión es en el temor de Dios. Es decir, los dos ahora están sumisos bajo el liderazgo de Cristo. Y aquí no hay uno que disminuye al otro, hay uno que levanta al otro. Por eso la Biblia dice que es mejor ser dos que caminar solo, porque si uno está caído, el otro le levanta. El propósito del matrimonio no es que uno le humille al otro, sino que uno levante al otro. ¿Tiene sentido lo que digo? Tenemos que transformar nuestra acción en eso. Tenemos que transformar, porque si comenzamos a caminar de esa forma, vamos a entender que nosotros como familia cargamos el potencial. Tenemos la esencia de Dios y cargamos el potencial para que el reino de Dios sea expandido. ¿Tiene sentido lo que digo? Ok, entonces hoy yo tengo tres puntos para que nosotros entendamos que la transformación comienza con la familia. El punto número uno, si estás anotando, anota: la familia es la primera eclesía. Anota eso: la familia es la primera eclesía. Eclesía es iglesia en el griego original. Ustedes se acuerdan que al comienzo de la charla yo dije que la familia antecede a la iglesia, y eso es verdad, pero porque de hecho la iglesia solo es mencionada en el Nuevo Testamento. Tenemos diversas expresiones de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero la iglesia es mencionada en el Nuevo Testamento. Pero si yo entiendo la autoridad dada por Dios a la iglesia, que antes de haber sido dada a la iglesia fue dada a la familia, yo estoy entendiendo que mi familia carga el potencial de transformación social. ¿Me están entendiendo eso? Ok, entonces si me están entendiendo, si yo entiendo que la eclesia es quien tiene la autoridad dada por Dios para cargar el reino, y que mi familia es la primera eclesía, yo estoy diciendo que la familia carga la autoridad de cambio. ¿Me están entendiendo? Entonces aquí yo quiero aplicar un principio bíblico. El principio bíblico es: eclesía es en donde están dos o tres reunidos. Eso es familia. Tu casa es tu primera eclesía. Mi casa es mi primera iglesia. Y para mí es más responsabilidad aún, para María Ángel y yo, porque la Biblia dice: si los que no pueden cuidar de su propia casa, ¿cómo van a cuidar del cuerpo de Cristo? ¿Cómo van a cuidar de la iglesia? Es decir, nosotros como iglesia tenemos que entender que nuestra casa es la primera eclesía. Que tú con tu esposa, ya son dos,
que tú con tu esposo ya son dos. Que se unen tus hijos, son dos, tres, cuatro, cinco, ya es una iglesia. Ya es una eclesía. Aquí es el principio. La iglesia ya está primero en tu casa. La primera iglesia no es un templo, no es un edificio, es tu familia. Ok. Hombre y mujer juntos forman la iglesia. ¿Están entendiendo? La primera iglesia. Y la autoridad aquí es de vuelta. Si ustedes entienden el proceso, el proyecto de Dios para la familia, tu casa se vuelve la primera iglesia. ¿Y qué significa la familia ser la primera iglesia? ¿Qué significa? Uno, que están en comunión. Hay una común unión. Tú no te casaste por nada. Tú no te casaste por no tener un objetivo en común. Tú te casas porque estás en común unión con alguien. Porque tú tienes algo en común con esa persona. Porque están apuntando para un lugar. Vea, familias que me están escuchando ahorita, entienda, tú estás en comunión y tienen que tener esos espacios de comunión unos con los otros. Dos, que están bajo la misma visión. Ustedes están apuntando para el mismo lugar. Eso es iglesia. Están apuntando para el mismo lugar. Tres, que su objetivo mayor es el reino de Dios. Tu objetivo no es tu interés personal. No es lo que yo pueda ganar, es cómo yo puedo contribuir como familia para el reino. Ese es nuestro objetivo. Que pasan tiempo en la presencia de Dios. Ustedes como familia, nosotros como familias, tenemos que entender que nuestra casa es el primer lugar de cultivo de la presencia de Dios. Que buscan un derramar del Espíritu Santo en sus casas. Eso significa que tu familia es tu primera iglesia. Que tú estás en tu casa pidiendo: Señor Dios, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Derrama tu Espíritu sobre mi casa. Derrama tu Espíritu sobre mi familia. Es tu primera iglesia. Y entienden que hombre, mujer e hijos saben sus papeles, saben qué rol jugar en la casa. Y se mueven en la autoridad de Cristo. Todos. Todos juntos, como familia, nos movemos en la autoridad de Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo? Tu familia es la primera iglesia. La familia es la primera iglesia. Dos o tres reunidos. Tenemos que entender también punto número dos. Anota ahí. ¿Qué significa? Que la familia trae transformación social. La familia es una plataforma de entrenamiento. Es el punto número dos. Abre tu Biblia en Salmo 127. Libro de Salmos, capítulo 127. Mira lo que dice ahí. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, versículo 3, Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos, de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Déjame solo traer un análisis aquí muy claro. El texto comienza que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La Biblia está hablando que si no hay la esencia, la familia no prospera. La esencia de la familia es el Señor Dios. Si no hay la esencia, no hay edificación. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que entender que la esencia es Dios. La familia solo prospera cuando entiende que es el Señor Dios quien trae edificación. Ahora vamos al versículos 4 y 5. Porque el versículo 4 y 5
habla que como flechas o como saetas en las manos del valiente, así son los hijos. Y bendecido es el hombre que llena de hijos su aljaba. Aljaba, tal vez si tú no sabes, es una bolsa que el hombre cargaba en esos tiempos, que tenía flechas ahí, en donde se quita la flecha para lanzar la flecha. Ok, entonces aquí yo tengo que entender que los hijos yo estoy acumulando en aljaba, voy poniendo acá, estoy teniendo, pero hay una hora que esos hijos van a ser enviados, van a ser lanzados. Y aquí yo tengo que entender, hijos no son míos, hijos son un préstamo de Dios. Los hijos son de Dios, herencia de Jehová son los hijos, eso dice la palabra de Dios. Los hijos son de Dios, los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios. Aquí yo tengo que entender una cosa, nosotros cuidamos a los hijos para que luego sean enviados a su propósito. Los hijos están guardados en aljaba, es decir, protegidos en un ambiente en donde Dios es la esencia, es quien guarda. Están protegidos. Padres que crían sus hijos bajo este entendimiento, les entrenan a sus hijos para que algún día sean lanzados a su propósito. Mira, padres, escúcheme. Su trabajo es ser una plataforma de entrenamiento para que sus hijos cumplan sus propósitos. No retengas lo que Dios hizo para ser liberado. No retengas. Tus hijos son flechas en las manos del valiente, en las manos de Dios. Qué lindo entendimiento, ¿verdad? Es precioso eso. Saber que nuestros hijos son para la gloria del Señor. No son para mi gloria, son para la gloria del Señor. Ahora, yo te voy a dar un consejo que yo aplico con María Ángel, que nosotros aplicamos y también que yo traje de mis padres, que yo aprendí eso. Uno, ore por sus hijos todos los días. María Ángel y yo aún no tenemos hijos, pero ¿sabes lo que hago? Yo aprendí que podría hacer oración de mis hijos antes de casarme. Yo oro por mis hijos ya hace 14 años, desde que yo tengo 16 años. Y cuando me casé con María Ángel, yo aprendí una oración. Nosotros ponemos la mano sobre el vientre de María Ángel y declaramos que los hijos que van a salir de ahí, que los hijos que Dios nos va a dar, van a ser de bendición. Van a ser de bendición para las naciones, van a ser de bendición para las personas, van a traer el reino de los cielos. Hacemos eso y bendecimos ya el vientre de María Ángel. Enseñen a sus hijos a amar a Dios con todo su corazón. Ese es el entrenamiento de tu casa. Es ahí, entienda, tu casa es el lugar más seguro para que tus hijos aprendan a amar a Dios. No es en la iglesia, es en tu casa. Que ellos aprendan del ejemplo de los padres en la lectura de la palabra e intimidad con Dios. Que aprendan la Biblia en la casa. Yo, por más que tuviera escuela dominical, por más que iba a la iglesia, yo tenía una madre y un padre que me enseñaban la palabra de Dios en mi casa. La palabra de Dios era ministrada en mi casa a nosotros. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar la Biblia, la palabra de Dios, obvio, pero esta responsabilidad, antes de ser la iglesia, de la iglesia, es de la familia. Eso es obvio. Si tú no enseñas en casa tus niños, desde que son niños, enseña el niño en el camino, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Y hasta cuando crezca no se va a desviar. Más tarde vas a venir a la iglesia para que un incendio sea apagado. ¿Cuántas personas, pastor? Mi hijo está perdido. Mi hijo eso. Mi hijo eso otro. Yo digo, no hiciste el deber de casa. No hiciste los deberes, que es cuidar tu familia, enseñar al niño el camino que debe caminar. Claro, Dios va a tener misericordia y gracia, va a tener misericordia y gracia. Pero ahora, ¿podríamos o podemos como familia evitar eso? ¿Cómo? Trayendo enseñanzas a nuestros hogares. Y haz los dos, enseña en la casa y trae la importancia de comungar, de estar en comunión, la comunión de los santos. Haz los dos. ¿Por qué? Porque crece aquí en tu casa
en tu familia y en la iglesia, e entiende también la comunidad, lo que es el cuerpo de Cristo. Y aquí yo quiero traerte el punto 3, porque con la necesidad de entender la tensión que hay bíblica entre casa e iglesia, o casa y templo, Hechos capítulo 2, también hay esta tensión de familia e iglesia. Es decir, yo aprendo en la casa, pero también aprendo en la iglesia, en la comunidad de los santos, en el cuerpo de Cristo. Y el punto número 3 es que la iglesia es una familia de familias. Gálatas capítulo 6 versículo 10, abre tu Biblia conmigo, dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Familia de la fe, esto es lo que es iglesia. Es una familia. Somos como Zion Church, una familia, parte de una cosa mucho más grande, que es la iglesia de Jesucristo. Somos una parte de la iglesia de Jesucristo, pero somos parte de algo mucho más grande. Esa es nuestra familia de la fe. La familia, el texto habla de la familia de la fe, que es una comunidad local, iglesia local, asamblea de los santos, como quieras poner, que es la familia de Dios, en donde todos somos hijos de Dios. Ahora, somos responsables por cuidar nuestra familia de la fe. Eso es lo que el texto bíblico está diciendo. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. Es decir, yo voy a ayudar al necesitado, voy a ayudar a lo que está pasando necesidad, al huérfano, a la viuda, eso dice la Biblia, pero comienzo en mi casa. Si yo no tengo el ejemplo en mi casa, ¿cómo quiero hacer afuera? Yo tengo que comenzar con los necesitados de mi casa. Yo tengo que comenzar con las personas de mi familia. Yo primero atiendo las necesidades de mi familia. Cuando están atendidas, yo voy a otro lado. ¿Tiene sentido lo que digo? Ok. Cuando yo entiendo que mi familia personal, Daniel, María Ángel y futuros hijos, cuando yo entiendo que mi familia es parte de una familia mucho más grande, que no es solo de mi sangre, sino que es comprada por la sangre de Cristo, ¿okay?, que nos da el mismo ADN de hijos de Dios, yo estoy entendiendo que la iglesia es una familia de familias. Ahora entienda eso. La iglesia, eso aquí te puede hacer algo en tu cabeza, en tu sistema operacional, en tu cabeza. La iglesia solo carga el potencial de transformación porque es hecha de familias. La iglesia solo carga el potencial de transformación porque es hecha de familias. Por esto es importante que los que no se quieran casar, que entiendan si ese es un don, que yo creo en el don de celibato, si es un don que viene de Dios, o viene de un rechazo o una ofensa o un trauma que tuviste con familia. Es importante, porque bíblicamente, si tú no te quieres casar, quédate solo y nunca te relaciones íntimamente con nadie. Ese es el orden bíblico. Pero ahora, si tú quieres casarte, hay familia esperando por ti. Yo sé. Y si tú tienes el don de celibato, es otra cosa, que ese es un don dado por Dios. Por eso, aquí un anuncio a los jóvenes más fuerte. Por eso es importante formar familias y tener jóvenes que tengan un anhelo por casarse, por formar una familia. ¿Por qué? Porque si hablamos de generaciones como iglesia, las generaciones tienen que producir y multiplicar. La cosa es, nosotros debemos como iglesia orar. Y tú, si eres joven y no entendiste eso aún, busca en Dios, porque Dios te va a revelar que fuiste hecho para formar una familia. Y la cosa aquí es que la sociedad cada vez se casa más tarde, tenemos hijos más tarde. Es decir, la iglesia, que es formada de familias, en algún momento, si nosotros no somos inteligentes sociológicamente hablando, nosotros podemos perder nuestro impacto. Nosotros como familias somos responsables por mantener el orden que Dios creó. Termino con eso. Una iglesia fuerte e influyente es una iglesia que posee familias fuertes. Por eso aquí
mi reto para ti esta semana es cómo podemos mejorar como familia, tu familia personal. ¿Cómo tú puedes mejorar como familia? Pide a Dios. Tal vez, hombre, sirve más a tu esposa. Mujer, tal vez sirve más a tu esposo. Tal vez, hijos, sean sumisos más a sus papás. Eso dice la palabra de Dios. Obediencia, que es el mandamiento con promesa. Padres, no provoquen la ira a sus hijos. Eso dice la Biblia. Estén en armonía, caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Zion Church, entienda algo. Dios nos está llamando para ser una iglesia de familias fuertes, para que seamos fuertes e influyentes como iglesia. Cuando fortalezcamos nuestras familias como iglesia, vamos a comenzar a penetrar en los espacios de la sociedad. Porque ahora van a decir: la iglesia tiene autoridad para hablar de familias, porque mira las familias que están construyendo. ¿Tiene sentido? El día que los índices de divorcio dentro de la iglesia fueren menores que están afuera, vamos a hacer ejemplo. El día que el índice de violencia, agresión en las casas fuera menor, o sea menor que afuera, o que ya no exista. ¿Por qué no es que sea menor? Es que ya no exista. Eso no puede existir y punto. El día que eso no exista, wow, mira las familias. El día que el adulterio ya no sea una práctica adentro de la iglesia, la sociedad va a mirar: mira, ellos tienen autoridad en lo que están construyendo. El día que las familias se pongan de acuerdo y entiendan la cuestión financiera, que uno no esconde lo que tiene del otro, ahí la sociedad va a decir: mira, ellos son correctos. Nosotros necesitamos el ejemplo de ellos. Zion Church, Dios nos está llamando a ser una iglesia de transformación. Dios nos está llamando a ser una iglesia que cambia la mentalidad, transforma nuestra acción en la iglesia, en la oración, en el discipulado, en el carácter de Cristo, en el poder del Espíritu Santo y en la familia. Te quiero proponer que si nosotros como iglesia logramos vivir de esa forma, vamos a alcanzar una transformación y un impacto social como iglesia. Yo sé que el Señor Dios tiene eso para nosotros. Es tiempo de entender que las familias fueron llamadas para que el reino sea expandido. Entienda, nosotros como iglesia no vamos a parar, vamos a seguir. Y yo les quiero bendecir hoy, quiero orar para que el Señor Dios levante dentro de nosotros, dentro de nuestra casa, familias fuertes que honran los principios del reino. Cierra tus ojos y déjame orar contigo. Señor Dios, yo oro ahora en la autoridad del nombre de Jesús, que nuestra iglesia Zion Church sea una iglesia de familias fuertes, una iglesia que ama tu presencia. Padre, yo oro, levanta familias, levanta hombres, mujeres y los solteros, Señor Dios, que están en nuestra casa, que entiendan el valor y el privilegio de poder cumplir el reino de los cielos en familia. Padre, yo oro, genera este anhelo en nosotros como familia, que seamos familia de ejemplo para la sociedad. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Yo te bendigo. Nos vemos la semana que viene. Yo sé que el Señor Dios está haciendo grandes cosas. Si tú puedes, ven presencial. Chao, chao.